Vecinos del poniente de la capital del estado, del fraccionamiento Tulipanes 2, hacen un llamado a las autoridades municipales para que atiendan los reportes que desde hace dos meses han realizado el Departamento de Alumbrado Público para que se restablezca este servicio en el sector. Ya tiene alrededor de unos dos, tres meses que está pasando todo el, el alumbrado que no está funcionando. Y pues para todos los jóvenes y las personas que salen la noche a caminar, este, pues ha afectado porque pues se han, han venido los, los maleantes, ¿no? los vagos. Y pues se ha dado que han asaltado a personas aquí cerca y en las noches se han querido meter a robar aquí en las casas a los vecinos. Según dice Pedro, que tienen dos meses. A lo mejor son más, ¿no? Porque le están, habla y habla y, y no vienen, pues. No vienen a arreglar la luz. Tanto Don Pedro como Suriel dieron a conocer que la problemática de la falta de alumbrado público han hecho que los vecinos de Tulipanes 2 tengan que encerrarse en sus casas por la presencia de maleantes que deambulan aprovechando la penumbra de la noche para cometer robos. Los despojos de estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios que han sufrido una serie de despojos de pertenencias, como teléfonos celulares, útiles escolares y hasta tenis. Esto, aprovechando la oscuridad de las calles de este sector de Hermosillo, por lo que de nuevo cuenta el llamado a las autoridades para que atiendan el Problema que desde la calle San Epifanio, San Gregorio y San Goloteo, por mencionar algunas, siguen a la espera de que se restablezca el alumbrado público. Casimiro Hernández Matos, Mega Noticias.